Hola, soy Jorge, de acá, de los Andes. Hace algunos días estuve con mi mamá en el Salto del Soldado, cerca de mi casa. Allá se cuenta una leyenda muy interesante. Cuenta la leyenda que un soldado chileno, huyendo de los españoles, saltó más de 4 metros en su caballo. Saltó de cerro a cerro, dejando atrás a los asombrados soldados españoles. En 1814, después del desastre de Rancagua, una batalla que perdimos contra los españoles, los patriotas, derrotados, heridos y sin armas, deciden cruzar la cordillera hacia Argentina. Argentina, ya libre del dominio colonial español, decide unirse a la lucha por la independencia de Chile, haciendo ejército junto a los chilenos. ¿Cómo sé todo eso?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues muy fácil. Yo visité el Museo Militar del Regimiento Yungay en los Andes. Es bacán. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Jorge. Hola, Jorge. Bienvenido al regimiento. ¿Qué necesitas saber? Yo conocí un militar que me contó y me mostró cosas de la época. Me dijo que 3 años después del desastre de Rancagua, los generales O'Higgins, San Martín y Las Heras cruzaron la cordillera. Pero no por la carretera, ni tampoco por avión, como ahora, sino pasaron a través de pinos, ríos y todo eso solo montando a mulas y a caballos. En ellos llevaban sus cañones y todo lo que necesitaban, hasta la cocina. Desde Mendoza hasta los Andes, pasaron por el Paso de los Patos, que queda en Putaendo, y por Uspallata. La columna principal estaba comandada por O'Higgins y San Martín. Ellos pasaron por el Paso de los Patos, en Putaendo. La columna secundaria estaba al mando de Las Heras y él pasó por Uspallata. El cruce duró solo 21 días, o sea, imagínense, soldados, caballos, mulas, carretas, cañones, el frío, el calor y todo eso a más de 4.000 metros de altura. En Achupallas, cerca de Putaendo, se encontraron con una tropa de españoles y adivinen qué pasó, les ganamos. Dice que el primer pueblo libre de Chile es Putaendo. Cuando las tropas se encontraron en Curimón, muy cerca de mi casa, se prepararon para la batalla más grande, la batalla de Chacabuco, en un convento franciscano que les sirvió de albergue para varios soldados. Hoy ahí hay una iglesia. Lo más importante de esto es que ganamos. Después de almuerzo voy a ir a conocer Curimón. Tú también puedes investigar en tu ciudad. Te lo aseguro que encontrarás grandes historias de nuestro país. ¡Chao! 7.